Que no lo enseñe, ya la agarré yo. Buenas tardes todas, ¿ok? La bendición, tía.
Sí. ¿En serio? ¿Me dejaste? Nos vemos, señoras. Gracias. Aquí está la cruz de la de Xixtiopa, dicen que dice se llama Xixtiopa. Es aquí donde se hace esto cada año, es la costumbre que tenemos. Y regalan los elotes y aquí salen unos elotes de aquí. Thank you.
vamos a dar un aplauso al representante de todos los sembradores de Temixcalco y los demás que lo ayudaron. Les damos las gracias por la invitación que nos hicieron hasta las plantas de la Santa Cruz de Sixtiopa. Que esto no sea la primera vez, sino que siempre tengamos la visita de la Santa Cruz, que cuida todos los sembradores de Temixcalco y Iztacan. Y de los demás, ahorita vamos con San Isidro Labrador, allá de aquel lado. Pero ahorita le damos las gracias también al señor Jerónimo Escamilla y su esposa, que pues él ha tenido o ha traído ese deseo, no solo de él, sino de sus antepasados, sus papás y de los que ya no existen. Él ahorita es el que mueve a todos nosotros, los sembradores. Y también le damos gracias a los invitados que él les hizo y llegaron, que están aquí presentes. Para ellos, un aplauso. También un aplauso para la Santa Cruz. Un aplauso para San Miguel Arcángel. Entonces vamos a dar una diana para ella. De nuestro príncipe San Miguel Arcángel y de todos los sembradores que han colaborado, personas que hacen lo posible por llegar a este lugar y apoyarnos, porque sin el apoyo de toda esta gente que está aquí, de verdad que no se llevaría a cabo este festejo de nuestro príncipe San Miguel Arcángel. A las señoras, señores, niños, niñas, señoritas, a todas les damos las más repetidas gracias. Y a ustedes, danza de los tecuanes y señores encargados, comisionados, las gracias les damos. Esperando que nuestro príncipe San Miguel Arcángel derrame sus bendiciones y nuestro Dios por delante, que no perdamos esa fe. Muchas gracias, y a nombre también del señor Constantino Escamilla y esposa Victorina Ramírez, que también apoyan, hacen lo posible porque esta costumbre no se pierda. A nombre de ellos y familia, gracias. Y a todos los señores que estuvieron hoy y que han venido, y también yo les pediría un minuto de silencio en nombre del señor Pedro Toribio Hernández Robles y del señor Gerardo García Cortés, que ya no están con nosotros, pero que fueron personas que colaboraron también mucho tiempo. Un minuto de silencio y les doy las gracias a todos. Pues señores, señoras, le repito, gracias por todo y que Diosito nos siga bendiciendo a todos. Y un fuerte aplauso para nuestros amigos.